like a fire that burns so bright. I was day and you were night. Like a spark, we were quick to ignite. Then you ask yourself, is it worth this fight? I loved you so much sometimes, baby. I felt like I couldn't breathe. When I look in your eyes, I know I'm right here where I need to be. This could be the last time we see each other, but I wanted you to know that. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lizbeth Gómez y soy la profesora de etiqueta y protocolo. A continuación, dentro de un poquitito, vamos a ver algunos tips y herramientas que podemos utilizar a la hora de relacionarnos en un cóctel. Y también, no solamente en un cóctel, un evento especial, sino también una cena, un almuerzo familiar. Sí, hay veces que no sabemos ni siquiera tan sencillo como de repente comportarnos hasta con nuestra propia familia. También la parte de amistades, este tipo de cosas, cómo salir en el día, cómo salir en la noche, ¿sí? También el maquillaje, el estilismo, este tipo de cosas que a veces desconocemos. Todo esto y muchísimo más estaremos dando dentro de un poquitito, nada más un poquitito, aquí en la Academia y Agencia de Modelos Vela en Casa. Mi nombre es Laura Luis, soy la profesora de maquillaje y estilismo de la Academia Agencia de Modelos Belán Casar. El día de hoy me estaré encontrando con las chicas de los grupos sabatinos, donde les estaré enseñando diferentes tipos de técnicas a la hora de ellas a realizarse un buen maquillaje de ojos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Y qué bueno, amigos de YouTube. Maquillaje de ojos para así para que. Sí. ¿Me estás grabando? El que vamos a estar dando a continuación. Mi nombre es Laura Luis. El día. No sé. Academia de ¡Ay, Dios! ¿Qué me pasa? Con las chicas y enseñar. ¡Ay, Dios! No, llámame de micrófono así. Esto está como en los videos de Central Comedy que le dan 1, equivocación 2, equivocación 3, 4, 5, 6. Va. Yo me extiendo mucho. Las estudiantes. Iba a redundar en lo mismo. ¿Ya? Dios. No puede ser. Técnicas de maquillaje de hombros. ¿Qué tiene que ver el maquillaje de hombros? Dios.